Bueno, pues ya estamos iniciando esta semana, se acabó el año, ya estamos pues casi Óigame, 19 no, de óigame, noviembre. no, Falta todavía queda tantito, ¿verdad? tantitito, todavía Sabroso. no me lo termine. ¿Cómo está, Tichi? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo le fue en esta feria Expo Alternativa? Maravilloso. ¿Sí? No sabes qué gente tan interesante conocimos, gente muy linda, Ajá. gente que se dedica a ayudar, Sí. muy, muy bonito. Próximamente en verano muchos de ellos Sí. aquí en los programas. Entonces le fue súper bien. Muy contenta. Qué bueno. Está con nosotros, además, Jocelyn. Buenos días. Hola, buenos días, Como Aim. todos Buenos los días, Tichi. martes en este Buenos días. equipo de lujo de Planeta 2013, aquí en Conciencia Planetaria. Y nos visita María Báez. María es, pues, un estuche de monerías. Cuando le escuchamos la entrevista la semana pasada, le dijimos: tú tienes que ser parte de 2013. ¿Qué crees? Sí, ya lo lograste, qué maravilla. Aceptó. María, cuéntanos, ¿cuál es tu propuesta y qué es la expectativa para tener, escuchen el nombre, comida para el alma? Oye, pues primero que nada, buenos Buenos días, días. Jocelyn, buenos días todos. Hola, buenos días, bienvenida. Buenos días todos. Bueno, pues porque no solo de pan vive el hombre, Así es. pero también de tortilla. Y bichitos. Sí, y bichitos, y plantitas, y flores, y platicábamos aquel día de nuestro feliz encuentro, de cómo hemos perdido nuestras inercias originales como mexicanos, de nuestras Culturas. formas originales de comer, de vivir, de ser, de pensar, sentir y proceder. Entonces, Comida para el Alma propone intentar por lo menos de vez en cuando regresar a nuestras formas originales de vida. Y porque creo fervientemente o profundamente Sí. que el mexicano comienza a perder su salud a partir de una muy mala transculturización. De manera que platicábamos justo ese día que somos un país originalmente florifágico, entomofágico, que A comemos. ver, explícanos. Sí. Eso de fágico nos gustó, pero un poco Lo de más flor, detallado. sí, sencillita y Flor también. carismática, ¿no? Sí. Sí. Mi léxico dominguero. Está bien, pero bueno, explícanos. Comemos flores y Ok. comemos insectos. Ahí está. Ay, claro. Sí. Es verdad. Nos alimentábamos tan bien. Y bueno, mis contemporáneos, los que nos están viendo que sean contemporáneos, porque ya paso del medio siglito, Sí. a mis casi ya 55 años, me puedo acordar de los años 60 y 70 muy bien. Y si ustedes ven películas de esos entonces, se van a dar cuenta de que no solo no estábamos con sobrepeso o ni Sí, mucho menos estábamos obesos, muy éramos bien delgados, Gerardo. guapetones Éramos y más buenas bien, figuras. pero ¿Sí? tampoco milagro. lo sé, pero de alguna manera el sobrepeso no era el estilo de vida. No, Sí, sí, claro. o sea, Es un el hecho. problema es que nos han enseñado a comer hamburguesas, papas Acuérdate, Mauricio fritas. Garcés, ¿no? Y todos estos Muñeco, artistas. ¿de qué Y estás aparte unas hecho? mujeres no delgadas, No, pero sí caderonas, muy pompudas, menuditas. pues mira, eso era de Sí. los 50, A ¿no? ver. Ah, Ya bueno, en ya los ves. 60 la moda de Twiggy, una modelo espiritituflautica, Así. nos puso como otros parámetros, pero eso es como punto y aparte, porque la delgadez o el sobrepeso Sí. nos hablan solamente de una parte de la salud o no salud del ser humano, ¿ves? Pero sí es cierto que en los años 80, con el Tratado de Libre Comercio, entran todas estas monopolios, diría yo, o Marcas. cadenas, En marcas, comida rápida, ¿no? Es eso. pero nosotros ya, ese es fast food, ¿cierto? Pero nosotros ya teníamos nuestro fast good. Éramos primos hermanos Fast food. Qué buena. éramos Fast primos food. hermanos de la queca, Sí, del por supuesto. tlacoyo, Oye, del eso sope. también es bueno. Es maravilloso. Mira, Maravilloso. fíjate qué bueno que lo dices, porque una vez tuve la fortuna, porque digo yo que todo en la vida, todo lo que viene Pasa por algo. conviene, ¿verdad que sí? Por Como que supuesto. engrana la perfección. Estaba en una conferencia de un nutriólogo que decía: no, pues es que síganle pegando a la vitamina T. Por cierto, que estoy escribiendo ese libro, La vitamina T no engorda. No. Ay, qué rico. Y El que no decía: desuno.
tamales, o sea, tacos, tostadas, tacos. Tacos. Espérame tantito, hay que tener mucho cuidado con eso. Porque antes de eso nos alimentábamos primordialmente y no estábamos ni tan enfermos ni tan gordos. Ahora, ¿cómo lo estamos comiendo ahora? Con rápido. Pues mira, era nuestra fast food, ¿va? Nuestra fast food. O sea, llegábamos con la señora de las quecas y una de huitlacoche y una de flor de calabaza, ¿no? Pero ahí viene ya la verdura. Ahí viene, claro, ahí viene prácticamente todo. No tenemos, bueno, en lo que te acabo de decir, proteína de origen animal. Yo no me como a los animalitos, ¿no? Me acuerdo de esta caricatura del gallo Claudio. No me maten, soy amigo, ¿no? Entonces, ya es una cosa sí. que yo no bueno, puedo. Bueno, el caso ¿no? es de que la aportación nutricional que nos regala salud con el paso de esta agresión del consumo ocasionada por las grandes cadenas de alimentos y que van asociadas con consumos de marketing y no consumos de aportar algún beneficio nutricional, ha generado una transformación transcultural y nos ha separado de aquella tradición alimenticia, alimentaria, que nos proponía un balance interesante, que nos mantenía bien. Y un poco tu programa, Salud, Comida para el Alma, va a revisar precisamente los componentes, los nutrientes, pero también los agregados que son valores inherentes a nuestra identidad y nuestra cultura. ¿Por ahí va? Y, pero, por supuesto, mejor dicho, no se puede. ¿Qué tal? Pero ahora dilo en español. Pero a ver, no, pero ahora tú dilo en español, yo sí, claro. Yo quiero saber, por decirte algo, una quesadilla, ¿la podemos pedir sin grasa? La pide sin grasa, es que estas de las papas fritas y de estar rehogando todo, nos ha cambiado justamente eso, las formas originales. Le mata toda la proteína. Bueno, claro, y aparte tienes una cantidad de oxidadores ahí o oxidantes. Nos estamos quemando las células. Pero igual podemos pedir la misma quesadilla asada al comal, como era originalmente, y exigir nuestras raciones originales. Porque ahora con los combos, magnos, jumbos, plus, o no sé qué tanta cosa. Las famosas medidas. Sí, claro. Nuestros huaraches también cambiaron, los sopes también cambiaron. De tamaño, ahora ya sí, entonces ahora resulta que es bien bueno comer harto. Y no, también estás excediendo y estás quemando al cuerpo. Claro, y te estás comiendo lo que corresponde. ¿Cuál es el tamaño original? Porque a lo mejor es un puño. Pues mira, podemos hablar de tu mano. Pido un sope que sea de este tamaño. Es que tienes que decir un sope que me quepa aquí. Así aquí, era. Aquí. Así no, pues mira, los hidratos de carbono, que mejor que sean complejos para que tengan más lento paso en el torrente sanguíneo, que ya estaremos hablando de todo ese choro mareador. Hidratos. Okay. Para que vayan entendiendo, porque luego tampoco entendemos, ay, carbohidratos, tanto calorías, tanto proteínas, tanto. No entendemos nada en las etiquetas, ¿no? ¿Qué es eso? Entonces, tu mano, esta es la medida de los hidratos de carbono complejos, ¿no? O la cuenca, lo que te quepa de la falange de en medio, esta marca de mira medio, la cara de la hasta de acá. aquí te caben dos. De aquí a acá. ¿No? Y por el grosor, entonces te caben dos sopecitos, pero eso es lo que tienes que comer, con frijolitos, y guacamole. Más seguido, no empacarte. Exacto, cada 8 horas. De una sola buena vez. Fíjate, imagínate, me estás recordando, mi hermana me llevó en el centro a un restaurante de comida prehispánica. ¡Qué maravilla! Había chapulines, codorniz en pétalos de rosa. ¿Sí? O sea, una comida de verdad deliciosa y es comida prehispánica, muy recomendable. Sí, por supuesto. Fíjate que tuve también la bendición, te digo, ay, qué bendecida soy yo en la vida, la verdad, de ser invitada a la Universidad Nacional Autónoma de México a dar un curso de cocina prehispánica. Esto fue hace como 6 años. Que además es chef, ¿eh? Sí, 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 sí. Por dragón. Déjenme decirles que Comida para el Alma, una de las variables dentro de los componentes del programa es que se pueda hacer la cocina aquí en crudo. Sí. Para aprender a combinar y poder comer correctamente, pero desde la preparación. Qué rico. Sí. Y lo que me decía María es que va a revisar también cómo se siembra, porque al final cuando siembras,
los adherentes que van a la tierra y los fungicidas, ya estropeamos la bueno, comida. Pero no todos tenemos esa posibilidad, ¿no? De estar sembrando. ¿Cómo ves que sí? Sí. Fíjate que hay unos chicos que ya estaremos invitándolos también para entrevistarlos. Que es tienen la onda un plan, orgánica, ¿no? Sí, uh-huh. Que se llama, tienen un plan que te ofrecen que se llama metro cuadrado. En un metro cuadrado le enseñan a una familia de cuatro ¿en integrantes, tu casa? Sí, a ser autosuficiente. Azotea bueno, lo pueden hacer en mi casa, por favor. O sea, los espero. Ya verás que sí. Ahí, de ahí hacemos el programa. Ya verás que sí. Mira, yo, yo vivo, voy a decir como una amiga muy majadera que tengo. Venga. Porque ni es tu casa, ni es pobre. No, no es cierto. En tu casa, que es un sí, departamentito. En tu pobre casa. Sí, no, ¿por qué tirarse al piso? No, pero bueno, es justa. Es un departamentito. Yo vivo, tienen ustedes su casa en gracias. Un departamentito. En la azotea siempre. En la azotea y ahí siempre. Está la legumbre, ¿no? Ahí está todo. Mira, acabo de cosechar chícharos, acabo de cosechar frijoles, acabo de cosechar papa, jitomates, lechugas, acelgas, todas mis hierbas de olor, chiles, todos los chiles tengo. Y en macetas también tengo árboles de limón, de mandarina, de naranja, de lima, de chabacano. Ahí están, tengo una piña que ahorita está bien protegidita porque hemos tenido mañanas frías. Sí, la, pero ahí está creciendo. La helada. Uh-huh. Bueno, pues ahí están. No, espérame, yo quiero, ahorita regresando podemos hablar sí, de los insectos. Porque nos quedan minutos. Si quieres, antes de ir a corte, yo quiero pedirle a Mari que nos dé una vuelta por las fotografías de esta ceremonia que hicimos el pasado fin de semana en Tenango de Doria, allá con Eduardo Robles Gil, y créanme que fue una experiencia increíble estar en las montañas sí, te vi en, la en Hidalgo, y es un paraje que está catalogado como uno de los lugares más bellos, pero de toda América, así sí. Te la pongo. En la Huasteca. En la Huasteca de Hidalgo, estamos a muy pocos minutos de la zona de Tulancingo, a una hora solamente, y estamos rodeados de esta cazuela de montañas que se genera de forma natural, y agradecerle a Eduardo Robles Gil, nuestro anfitrión, que nos preparó una cabaña donde cabemos 40 durmiendo. Ah, qué bonito. Y pudimos hacer la ceremonia de los 1440 minutos en su segunda edición, ahora en noviembre. Y también las Pléyades al Cenit. Tuvimos lluvia de estrellas, Pléyades al Cenit y luna llena. Qué bonito. En la misma noche. Y ayer fue un día de una vibración sí, muy especial, muy linda. Así que bueno, vamos a estarles pasando fotografías de toda esta ceremonia a lo largo de la semana. Quizá tengamos un par de entrevistas, pero lo más importante es que la familia holística de Cali Mexico, del Consejo de Sabiduría Ancestral, de Planeta 2013, de los grupos de estudio, estamos tejiendo esta posibilidad de ir empujando la recuperación de nuestra sincronicidad con los eventos astronómicos.